Hola a todos, yo soy Gloria. El día de hoy tenía ganas de pintar los interruptores de luz de mi cuarto, así que decidí grabar el proceso. Lo que se me ocurrió fue que quería pintar algo que tuviera que ver con cerezas, así que vamos a intentarlo. Lo primero que haré será pintar el primer interruptor de color blanco, para que las cerezas tengan un fondo blanco. A la pintura suelo ponerle tantita agua, pero creo que esta vez me pasé ya que me quedó muy transparente la primera capa. Así que después voy a ponerle un poco de pintura sin diluir para que quede mejor. Como podrán ver y confirmar, realmente me quedó muy transparente la primera capa de pintura, así que le voy a poner pintura sin diluir para que quede más blanco. Como ya saben, no sé dibujar, pero pinto porque me gusta mucho y siento que es divertido y relajante. Así que como podrán ver, no me salieron mis cerezas como esperaba que me salieran, pero aún así creo que no me quedó tan mal. Pero como siempre, mi intento de hacer una cereza terminó apareciendo un montón de manzanitas. Como se podrán percatar, la parte verde me costó un poco dibujarla porque no sabía cómo utilizar el pincel de la forma correcta para poder dibujar bien. Así que los únicos que me salieron decentes fueron las cerezas de en medio. Ahora vamos a comenzar con el segundo interruptor. En este quería dibujar algunas nubes, así que decidí que quería el fondo de color morado, ya que mi pared es rosa. Ya tiene tiempo que no pintaba, así que como podrán ver, mi pintura morada ya estaba echándose a perder. He estado practicando el cómo dibujar nubes con pintura acrílica, así que espero que esta vez mis nubes sí parezcan nubes, no como la última vez que parecían paletitas de caramelo.
Cuando terminé de pintar, sentí que estaba un poco vacía mi pintura solo con las nubes, pero decidí que lo dejaría así ya que pensé que si dibujaba algo más probablemente iba a quedar feo, ya que no sé dibujar bien. Creo que esta vez me salieron un poco mejor mis nubes, aunque falta perfeccionar y aprender un poco de cómo hacer mis nubes casi perfectas. Así que espero que esta vez les haya gustado un poco más mis nubes. Lo que sigue es ponerle un poco de resistol blanco diluido en agua para que el interruptor no se despinte con cualquier rasguño. Esto nos va a servir como un sellador. Les prometo que aprenderé a dibujar para que las futuras pinturas que haga sean de calidad. Nos vemos en el próximo video.